Estás viendo 7 a las 7 en español, presentado por McVie Injury Law. Imágenes de cámaras de vigilancia y llamadas al 911 detallan asesinato de un hombre en Summerlin. Un perrito de 10 semanas fue maltratado y le tuvieron que quitar un ojo y reconstruir la mandíbula. El volcán del Mirage poco a poco está desapareciendo. Las torres de piedras de colores Seven Magic Mountain ubicados en el desierto desaparecerán de Las Vegas. Feliz inicio de fin de semana, soy Rosana Romero. Bienvenido a 7 a las 7 en español. Iniciamos con noticias principales. Imágenes de vigilancia y una llamada al 911 describen el momento exacto cuando Eddie Moreno disparó a su vecino matándolo en medio de una disputa en la que un detective de homicidios de Las Vegas dijo que la víctima expuso sus genitales, lo que provocó el altercado. Eddie Moreno está acusado de disparar y matar a su vecino Joe Moreno, quien, según dijo, expuso sus genitales frente a sus hijos. Las Vegas Review-Journal obtuvo la llamada inicial a 911 del incidente del 13 de mayo, en el que la esposa de Eddie Moreno, Reina Moreno, pidió asistencia policial en relación con su vecino, más tarde identificado como Joe Moreno, quien, según ella, estaba moviéndose de manera obscena y que se estaba exponiendo frente a sus hijos. Se escuchan disparos de fondo de la llamada y se desconecta. El video de vigilancia de la casa de Reina y Eddie Moreno mostró imágenes de Eddie Moreno en la entrada de la casa y un hombre gritando de fondo. Se escucha también que desde su casa, Eddie Moreno le dice a Joe Moreno, te voy a asesinar. Y en otro clip de la cámara se pueden escuchar disparos. Hay más interacción en los videos, pero por lo gráfico decidimos no mostrarlo completo. Eddie Moreno fue acusado formalmente por un gran jurado el 1 de agosto y se declaró no culpable el 16 de agosto. En el día 9 del juicio en su contra, Robert Telles recalcó durante su testimonio e interrogatorio que no mató al reportero de investigación del Review Journal, Jeff Gurman. Telles continuó diciendo de que las pruebas fueron colocadas tanto por la policía como por una compañía de bienes raíces para culparlo a él del asesinato de Gurman. El fiscal adjunto jefe de distrito Christopher Hammer cuestionó a Telles durante la tarde, especialmente con respecto al impacto que tenía el artículo que escribió Gurman para que Telles perdiera su reelección como administrador del condado Clark. También las acusaciones de que Telles tenía una relación inapropiada con una compañera de trabajo. You believe if Mr. Gurman had not written these four articles, you would have won the race, correct? I do believe that, yes. ¿Cree que si el señor Gurman no hubiera escrito esos artículos sobre usted, entonces habría ganado la reelección? Le pregunta el fiscal, a lo que Telles contesta, eso es correcto. Al ser cuestionado sobre cómo llegaron las pruebas en su casa, Telles dijo que no sabía y en cuanto a su ADN encontrado bajo las uñas de Gurman, argumentó que no tiene idea. El juicio continúa hoy. Un perrito mutilado y con graves heridas causadas por un humano fue encontrado en Boulder City y la policía de esa ciudad pide la ayuda del público para encontrar al responsable de este delito. La policía acudió al llamado de que alguien encontró a un cachorro de 10 semanas en un callejón. Lo apodaron 7 y es una mezcla de Rottweiler y fue llevado al hospital de animales. Tenía una mandíbula dislocada, daños en los ojos y la cara y falta de dientes. El cachorro ha sido sometido a 2 procedimientos quirúrgicos. Un ojo estaba tan dañado que hubo que extirparlo, según el comunicado de prensa. Si sabes algo de este caso, comunícate con los detectives a este correo electrónico. Desde 2002, los ladrones han arrancado alrededor de 1 millón de pies de alambre de cobre de los alumbrados públicos del condado Clark, lo que le ha costado al gobierno local millones de dólares, según el comisionado del condado Clark, Michael Naft. Eso es solo en la zona no incorporada del condado Clark y es un problema en todos los municipios y jurisdicciones del sur de Nevada y del estado, dijo Naft a los medios que acudieron a ser testigos de la instalación de paneles y faroles que funcionan con energía solar como parte de un programa piloto. Las cuadrillas instalaron estos paneles en St. Louis Avenue, justo al este de Fremont Street, donde los alumbrados públicos a lo largo del tramo de esa zona han estado apagados durante meses debido al robo de cables de cobre. En economía, el icónico volcán del Hotel y Casino de Mirage está siendo derribado rápidamente mientras continúa la demolición en preparación de la transición de la propiedad a Hard Rock.
El letrero arqueado de 30 pies de la entrada a la propiedad fue movido a principios de este mes y será exhibido en el Museo de Neón próximamente. Otros artefactos, incluida la escultura pintada en color oro que representa a los legendarios magos Siegfried y Roy, y un letrero con escritura cursiva que se encontraba en la laguna del volcán, también se enviarán al Museo del Centro, según un comunicado de prensa. En Noticias del Tiempo, presentadas por Star Nursery, tu socio de jardines para todo lo que florece. La advertencia de bandera roja permanece en efecto hasta las 11 de esta noche por vientos fuertes y baja humedad en el sur de Nevada, lo que hace más peligroso la propagación de incendios. Estamos a 81 grados a esta hora y la máxima estará en 101 grados. El pronóstico extendido indica que mañana sábado y el domingo estará en 97 grados y desde el lunes sube de nuevo en los 100 grados. En Salud, presentado por CenterWell Senior Primary Care, descubre la atención médica primaria centrada en ti. Todos los gimnasios de Las Vegas Athletic Club han cerrado sus piscinas de entrenamiento indefinidamente. Esto tras una lucha legal entre LVAC y el Distrito de Salud del Sur de Nevada sobre el requisito de tener salvavidas en sus piscinas, citando en parte la muerte de una mujer de 58 años que se ahogó en una de las piscinas de LVAC en Las Vegas en febrero. La cadena de gimnasios demandó al Distrito de Salud para mantener sus piscinas sin salvavidas, pero un juez negó su solicitud el 23 de julio pasado, por lo que la empresa decidió clausurar todas sus piscinas. Esta es una demanda que sigue en curso. Deportes, patrocinado por Station Casinos STN Sports. Descarga la aplicación hoy. El sueño de campeonato para el equipo palo verde de Henderson ha terminado tras perder su juego en contra de Florida por un marcador de 6-2 el jueves por la tarde en la llave de perdedores del campeonato de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. Palo Verde era el representante de la zona Mountain, mientras que Florida representó el área de Southeast. Al ser su segunda derrota del torneo, el equipo regresará al Valle, mientras que Lake Mary se enfrentará en contra de Texas por el campeonato de Estados Unidos. El ganador de ese juego irá por el campeonato internacional de la Serie Mundial de las Ligas Pequeñas. Y en entretenimiento, edición especial llegará a Laughlin, Nevada el 19 de octubre. La obra de arte Seven Magic Mountains posiblemente será reubicado al norte de Nevada. La Junta de Comisionados del Condado Washoe votó para financiar parcialmente su posible mudanza a Reno. La instalación de la obra de arte debe ser reubicada a finales de 2026 para dejar paso a la ampliación del Aeropuerto Internacional Harry Reid. La instalación se compone de 7 torres de rocas apiladas de colores talladas en piedra caliza de Nevada y se encuentra cerca de Gin Dry Lake y de la Interestatal 15. Gracias por ver 7 a las 7 en español, presentado por NAGPI Injury Law. Busca Review Journal en español en la plataforma de tu preferencia para mantenerte actualizado todo el tiempo. Nos vemos aquí el lunes en 7 a las 7 en español. La Bonita, sirviendo a la comunidad desde 1991.